aspirantes a alcaldías o presidencias municipales, ¿qué es donde hay más riesgo, o por lo menos en estos últimos meses, se han suscitado lamentablemente este tipo de crímenes? Sí, vuelvo a insistir lo que acabo de informar, que la responsabilidad sobre los aspirantes a cargos de elección popular local están a cargo de los gobiernos de los estados y de los municipios. Decirles que todavía no termina el informe y que continuaríamos con un video para dar paso a las preguntas y respuestas, si fuera posible. Se lo solicitan por diversas razones, que ellos no tuvieran la capacidad de dar protección, ¿ustedes ayudarían? Tendríamos que estarlo analizando. Tendríamos que estarlo analizando. Ya estamos nosotros, por instrucción del señor presidente, en la responsabilidad de cuidar a los aspirantes a las 9 gubernaturas estatales y de la Ciudad de México, si así lo solicitan.